see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor y el mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de DS Automóviles, que anunció la llegada del nuevo DS7 Crossback Intense 4x4. Se trata del primer auto híbrido de la marca francesa que se incorpora al mercado local. Estuvimos en su presentación que se realizó en el Store Pilar. Allí dialogamos con Gonzalo Casina, gerente general de DS en Argentina, que nos cuenta lo siguiente acerca de este lanzamiento y, por supuesto, de la actualidad de la marca francesa en nuestro país. Bueno, la marca la verdad que está muy bien, sostenida los tres pilares que siempre hablamos de la marca DS, los productos, los DS Stores, el programa Only You, que es el programa con los clientes que tenemos, la verdad está todo ordenado y encaminado y funcionando muy bien, y eso se ve reflejado en los resultados de venta, ¿no? Digamos, el DS7 Crossback en lo que va del año es el auto más vendido del mercado premium y el DS3 Crossback, el segundo auto más vendido en el mercado premium. Obviamente que hay circunstancias de mercado que siempre ayudan, pero teniendo un muy buen producto, con un muy buen precio, con un muy buen servicio a clientes, con una red de concesionarios comprometida que trabaja muy bien, los resultados se consiguen. El nombre es largo porque tiene muchas características el auto. Es el DS7 Crossback Intense híbrido enchufable 4x4. Así que hay que explicar todo eso, ¿no? La primera parte, DS7 Crossback, ya la conocemos. Intense es lo que distingue al auto en la cuestión que es un híbrido enchufable. ¿Qué significa? Híbrido enchufable, que es un auto híbrido, pero que también puede funcionar 100% eléctrico. Eso es lo que diferencia al DS7 Intense de un auto híbrido. Y después agregamos a esto, que tiene tracción integral 4x4 y aparte entrega 300 caballos de potencia. ¿Cómo lo hace? Los 300 caballos de potencia se logran con el motor a combustión y los dos motores eléctricos que tienen, al igual que la tracción 4x4, la combinación de los tres motores. La versión que tenemos es en equipamiento igual al Soujic HDI que nosotros estamos comercializando hoy en la Argentina. Bueno, el auto nosotros lo comercializamos dentro del precio con el Wallbox, lo que permite al cliente llevarse el auto con lo que necesita para cargar las baterías e instalarlo en el lugar más cómodo que quiera. Más allá de eso, si quiere comprar otro Wallbox a través de la postventa como un accesorio más, lo puede comprar. Es un tema muy importante a lo que tiene que ver con la batería enchufable que tiene el auto. ¿Precio? $95,000. ¿Cantidad de unidades previstas para este año? 30 unidades. Y la verdad que sí, hay mucha expectativa hace tiempo en nuestro mercado, en el mercado premium y específicamente la marca hacia este producto, así que la mayoría de ellos ya tienen un cliente o un prospecto muy interesado en comprar el auto. Mira, la autonomía que tiene homologada en Europa son 58 kilómetros. Hay que tener en cuenta que la homologación está hecha en un estándar definida. Después esa autonomía se da de acuerdo al uso que cada uno le dé el auto. Tiene una ventaja en uno de los modos de conducción que se llama eSafe. ¿Qué permite esto? Vos andás en el auto en función híbrido, pero te permite hacer una reserva en la batería para moverlo en función 100% eléctrico. Entonces, ejemplo, venís por la autopista en función híbrido. Cuando llegás a la ciudad, tráfico urbano, pesado, acelerar, frenar, que es donde más combustible se consume, lo pones en eléctrico y andás 100% eléctrico en el auto, con la reserva que la función eSafe te permitió. Esto hace entonces, cuando llegás a destino, lo enchufás, lo cargás, y usándolo así hace prácticamente durante la semana, en un uso normal, prácticamente 100% del tiempo el auto va a funcionar con energía eléctrica.
Mira, en el Wallbox la carga total de la batería es aproximadamente 1 hora 45 minutos. El auto en equipamiento de serie también trae un cable que te permite enchufarlo a todos los centros de carga que hay disponible en la Argentina. Si esos Wallbox, que es igual a lo que nosotros damos a los clientes, la carga completa se hace en 1 hora 45. Próximamente, muy próximamente, el DS9 lo vamos a estar lanzando en nuestro país, yo estimo en la primera semana de diciembre. Un auto que también va a cambiar un poco la historia, porque ahí hablamos de un sedán elegante y deportivo que realmente va a marcar un paradigma en el mercado premium de Argentina. La estrategia de la marca a nivel mundial es cada nuevo modelo que lanza tiene su componente ítems en la oferta. Sí, en el DS9 y en el próximo modelo que va a ser el gran salto en la historia de DS, que va a ser el DS4, también está previsto un híbrido enchufable. Siempre son híbridos enchufables o 100% eléctricos. ¿Cómo está hoy la red? Los Store, los DS Store. La verdad que está muy bien, son muy profesionales, están muy comprometidos con la marca. Trabajan muy bien en los estándares premium que tiene DS en todo lo que tiene que ver con el negocio, con el relacionamiento con los clientes. Los 7 DS Store en Argentina están muy bien, están trabajando muy bien y junto a nosotros, que somos el equipo de DS Argentina, estamos muy cerca y nos permite eso trabajar en equipo para lograr los objetivos que venimos haciendo. Y durante la presentación del DS7 Crossback 4x4 Intense, también tuvimos la oportunidad de dialogar con Gabriel Cordó Miranda, vicepresidente de operaciones comerciales de las marcas Peugeot, Citroën y DS en la Argentina. Con él hablamos acerca del buen momento que están teniendo estas tres marcas francesas en el mercado local. Peugeot está con el 208 muy, muy consolidado, más que consolidado, en una rampa de ventas que se incrementan todos los meses. El auto la verdad que gusta mucho y nosotros estamos incrementando la producción en Palomar para poder responder a esa demanda, así que va a seguir creciendo el auto. Lanzamos el restyling de 3008 y 5008, que también son autos que en su proporción son un tanque y andan espectacular. Citroën, que también me preguntaste, tiene su producto C4 Cactus entre los tres más vendidos de estos autos compactos de tipo SUV. Está entre los tres más vendidos todos los meses, así que también está en una situación espectacular. Y bueno, y finalmente DS, que tiene el auto número 1 y el auto número 2 en el ranking de ventas de los premium, ¿no? Por encima de todos los modelos alemanes. Uno y dos, uno el DS7 y dos el DS3. Justamente en el DS7, que venía siendo el más vendido de los premium con los motores nafta y diésel, ahora presentamos esta versión híbrida, enchufable, que nosotros pensamos que va a venir a agregar clientes. No es que se van a vender menos de lo que es del diésel DS7 y se va a vender compensado con el híbrido. Creemos que va a ser incremental el volumen porque es otra cosa, digamos, esta propuesta. Hay que trabajar con mucho equilibrio y comprender profundamente a través de qué canales los clientes compran los autos. Porque nosotros hablamos de la venta de auto en general, pero vos la venta de auto en general tenés el cliente que compra el contado 100%, el cliente que compra el contado 100% en pesos, el cliente que cambia dólares para comprar, el cliente que compra con un crédito bancario, el cliente que compra con un usado, el cliente que compra por plan de ahorro, el cliente que le gusta comprar por internet, el cliente que compra para una empresa, entonces es de empresa a empresa. Fíjate las distintas variantes de comprar, de lo que nosotros llamamos venta de autos. Hay algunas que no se parecen mucho entre sí. Y las cosas que importan en esos tipos de ventas difieren. La expectativa del cliente y las necesidades del cliente son diferentes según estas modalidades. Entonces, creo que el arte, para responder la pregunta, está en entender cómo asignar bien las cantidades de autos que se disponen en estas distintas modalidades para no dejar insatisfecho a nadie y que la oferta sea igual a lo que se demanda. Nos va bastante bien en Peugeot, en Citroën, en DS. Yo considero que viene siendo un año positivo en este sentido. La cuota de mercado de estas marcas está creciendo con respecto a la del año pasado y con respecto a la del 2019. Por si alguno dice que el 2020 fue un año raro, que evidentemente lo fue, pero si comparo con el 2019 también las cuotas están creciendo.
Tenemos estos autos que yo te nombraba antes como ejemplo, y después está lo que vamos a lanzar, que también le da cierto salud a la marca, ¿no? Es decir, que la marca Peugeot tiene el 208, el 2008, la 3008, por ahí la Partner para sumar en ese póker de ases, y que va a lanzar una pick-up mediana, la Landtrek, para que la googleen el año que viene, habla de la salud de Peugeot. ¿Para dónde está yendo Peugeot? Para adelante. Que se sumó un turno de producción en Palomar, un segundo turno para el 208. Habla de que no solo se vende mucho en Argentina, sino que estamos duplicando las exportaciones a otros países del 208. Entonces, un presente positivo en general para las marcas Peugeot, Citroën y DS. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Hola Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Si cuidas a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Action Diesel X10. Un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene. Y Quantium Diesel X10. Nuestro diésel de máximo rendimiento. Vení a cargar una tecnología superior. Action Energy. Mercedes-Benz. Quien va con Agrale va más lejos. ¿Estás buscando el mejor precio en tu seguro de auto? Encontralo en La Caja. Elegí la cobertura ideal para tu auto y maneja con la protección que necesitas. Llama al 4857-8888 o por WhatsApp al 11-4857-7777 y cotiza tu seguro de auto en La Caja. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Hyundai. Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos, donde acechamos cada momento. Sí, el tiempo es nuestro territorio.
Somos nosotros los que marcamos el ritmo y definimos las reglas. El tiempo es donde vivimos y convertimos cada momento en una experiencia. We are lions, the lions of our time. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día, y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Llegó el nuevo Sanela Z-Track. El utilitario más ágil, confortable y con la mayor capacidad de carga del segmento. Conocelo en www.sanelatracks.com.ar. Con tu nuevo Z-Track, siempre llegas a tiempo. Seguimos en Auto Executive y nos vamos al terreno de las petroleras porque invitados por YPF estuvimos en la inauguración de una de las nuevas estaciones del futuro, en este caso la primera perteneciente a la red propia de la petrolera. Está ubicada en La Plata, en las calles 7 y la avenida 32. Allí estuvimos, dialogamos con Maite de la Arena, que es la gerente de negocios de red propia y tiendas de YPF, que nos comienza contando de qué se trata la estación del futuro. La estación del futuro busca transformar la red de estaciones YPF en búsqueda de una mejor experiencia de cliente. Esto apunta a tecnología de vanguardia con cartelería digital que permite, a través de inteligencia artificial, un servicio personalizado de oferta de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de esos clientes para poder tener una atención más ágil y de mejor calidad. Bueno, en esta estación el cliente cuando llega hay un sistema de cartelería digital con inteligencia artificial que permite esa identificación a través de un lector de patentes donde se puede identificar al usuario y de acuerdo a eso poder orientarlo en los servicios, en la propuesta que le pueden hacer. Además, la estación tiene un concepto de sustentabilidad y eficiencia muy importante, desde la iluminación, donde es una iluminación que tiene un sistema inteligente de adaptación de acuerdo a las necesidades de cada momento, que aplica a la iluminación y también al equipamiento de la tienda, que tiene alto consumo de energía para que se consuma lo justo y necesario. También hay termosolares y paneles solares para aprovechar y tener eficiencia energética desde ese lado. Y mismo en el diseño estructural, el asoleamiento de los paños de la tienda hace que se requiera menos refrigeración para mantener la temperatura dentro del ambiente. Y todos esos conceptos apuntan a esta eficiencia y sostenibilidad que estamos buscando y empujando como compañía. Esta estación nos llevó alrededor de un año. Fue reconstruida completamente desde los tanques que están por debajo del suelo que no los vemos hasta toda la construcción de la caja edificada, los surtidores, todo completamente nuevo de acuerdo a estos estándares que mencionamos dentro del concepto de estación de futuro. Bueno, ya llevamos varias tiendas transformándose a estos nuevos conceptos. Dentro de los conceptos de full hay distintos tipos de tienda orientados según el público al que atienden, donde estén implantadas. Hay tiendas que son más orientadas a cafetería, otras a más comida, pero lo que buscan es atender esas necesidades desde el cliente que viene a trabajar, a pasar el rato, a esperar, hasta una reunión familiar, a tomar el desayuno un domingo, a compartir un almuerzo en familia. Y la realidad que lo que vemos que esa transformación, tanto lo que es la arquitectura y diseño como la oferta de productos y servicios, hacen que la experiencia del cliente sea muy valorada. Y ya hoy estamos en esta estación en ventas, tanto de combustibles como de tiendas, como los cambios que estamos haciendo en los boxes, superando los niveles de ventas previos en el 2019 antes de cerrar la estación para su transformación. Boxes acá es el primer boxes del nuevo diseño de Estación del Futuro. Dentro de la red de los boxes que tenemos, que es la red de lubricentos más grande del país, este es el diseño que estamos buscando, que va a acompañar esta transformación y evolución para acompañar el desarrollo de la industria automotriz, que cada vez viene con mayores exigencias y permite tener un servicio integral mucho más completo. Y como mencionaba, con esto de la identificación de la patente, ya se puede saber
la historia que trae de cambios de aceite y de mantenimiento que tuvo el vehículo, y el mismo cliente, mientras está esperando dentro de la tienda tomando un café, a través de los lectores de pantallas digitales puede ir viendo cuál es el estatus del cambio del aceite de su auto y esperar a que sea llamado cuando el servicio está completo. Propongo algo. El próximo sábado no juegues. Tomate el día, pero pensá cómo sería tu semana sin el fútbol de los sábados. Bueno, digo, nos vemos en la próxima sesión. CB250 Twister. Onda. El confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Plus SUV. Citroën. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Trayectoria viene del pasado, pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos, hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos. Y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y haz crecer tu negocio. Ingresa en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también.
Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Continuamos en AutoExecutive y nos vamos al terreno de los neumáticos porque Pirelli de la Argentina inauguró formalmente su línea de producción de neumáticos para motos en su centro industrial de Merlo. Allí estuvimos en una entrevista exclusiva, dialogamos con César Alarcón, que es el CEO de Pirelli a nivel Latinoamérica. Él nos habla acerca de la importancia que tiene este paso de la filial argentina dentro de la estrategia regional de Pirelli. Veo el proyecto de Argentina y justamente la celebración de una apertura de un nuevo segmento de producción de motocicletas aquí en Argentina dentro de un contexto de integración latinoamericana. Un contexto de integración latinoamericana que a partir de la sustentabilidad tiene que apuntar justamente hacia un mayor nivel de saturación industrial y un mayor nivel de exportaciones hacia los mercados de exportación, justamente, especialmente de Estados Unidos. A partir de ahí creo que Argentina juega un rol fundamental, no solo para cubrir una demanda creciente del mercado doméstico, sino también dentro de una oportunidad de exportación hacia Brasil, otros países de la región sudamericana, pero que también puedan complementar una necesidad que existe a partir de nuestros clientes en la geografía norteamericana. Los focos van a estar muy focalizados en todo lo que tiene que ver con la modernización de nuestras fuentes productivas, traer una mayor complejidad a partir de la demanda creciente de estos mercados, pero también posicionar a Latinoamérica como un polo de exportación mucho más concentrado o mucho más presente en términos de participación en lo que es nuestro negocio norteamericano. Norteamericano en cuanto a geografía, Canadá, Estados Unidos y México. En algunas de estas geografías existe una paridad y una homogeneidad de gama, en otras hacemos desarrollos para la industria de estos mercados que son específicos y sobre vehículos que después de algún modo se anticipan respecto a lo que nosotros vemos después en términos de importación. Entonces, creo que el desarrollo va a ser altos niveles de saturación industrial, sea en Argentina, sea también en Brasil, a partir de un rediseño de nuestro footprint y de nuestro output productivo que ya hemos comunicado a inicios del 2019. Creo que hay muchísimo aún que tenemos que desarrollar, sea en términos de contenido tecnológico de nuestro producto de fuente latinoamericana. Veo la necesidad de aumentar nuestra participación en las exportaciones dentro de los principales mercados de referencia en términos de calidad y desarrollo tecnológico mundial. Argentina y Brasil, pero Argentina en este caso particular que estamos hoy, tienen un asset fundamental que tiene que ver con el know-how que existe de las personas aquí. Creo que a partir de ahí nosotros vamos a estar aprovechando las condiciones del contexto para llevar a Argentina a un mayor nivel de participación mundial. Continuamos en AutoExecutive. Durante nuestra visita al centro industrial de Pirelli en Merlo, también estuvimos con Mauricio Carineo, que es el CEO de Pirelli en la Argentina. Y nos comienza hablando acerca de la inversión que ha realizado la empresa italiana para marcar este nuevo hito en la Argentina. Nada más y nada menos que la producción de cubiertas para motos. La inversión viene a un momento justo e importante porque estamos marcando presencia nuevamente con una inversión de 5 millones de dólares para una línea nueva de producto y es la primera producción de neumáticos de moto en Argentina, cosa que no existe y pasamos a marcar presencia nuevamente después de 111 años que Pirelli siempre estuvo invirtiendo en Argentina y va a seguir invirtiendo. Esa es una posición muy fuerte y que era una línea que nos faltaba. Entonces, moto viene a la mano de lo que el gobierno está anunciando, que es la inversión en moto, porque es un modo de transporte distinto. Entonces, con esto vamos a empezar a hacer lo que el mercado argentino va a necesitar.
Maquinaria, te podría decir hoy, son la primera fase, fueron tres armadoras, son seis vulcanizadores, tiene una pintadora, tiene una estufa, tiene la parte de inspección final y ya estamos trabajando para el segundo step. El primer step nos dará más o menos 200, 250 mil piezas al año. Y el segundo step, que es más fácil de armar, es para 450 mil neumáticos al año en la producción total. Con lo cual, esto nos da la posibilidad de cubrir 80% de la gama del mercado y va a depender de cómo reacciona el mercado, porque Pirelli es una marca muy conocida y Moto es muy reconocida como una marca de calidad. Entonces, para el próximo año ya estaríamos en condición de producir 450 mil año completo. Obviamente que si conto 2022 a lo mejor no, pero es para producir 450 mil neumáticos. La idea es empezamos, el niño, primero niño nació, ya estamos pensando en el segundo, entonces el segundo ya queremos escoger si tiene ojos azules, pelos largos o pelos rubios, entonces es una cuestión de inversión. La masa crítica hoy tenemos que son cinco medidas, después ya empezamos a trabajar para ver si traemos alguna cosa de mix que tenga un volumen interesante para poder viabilizar. Hoy en Merlo tenemos 1.400 personas, de las cuales 70 fueron absorbidas para la producción de moto. Entonces, este año fueron un total de 300 personas que contratamos. Es muy importante para Merlo porque prácticamente son todas de la región, todas las personas de la región, y de las 370 fueron dedicadas a moto.